Por alguna extraña razón, la opción que dice ver como escritorio no funciona en un 100% en nuestro cliente de correo electrónico de Gmail, en el iPad o en el iPhone. En este video les voy a mostrar en un pequeñísimo truco qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que configurar algunas opciones para ver su cliente de correo electrónico tal y como lo verían ustedes en un PC de escritorio, sea que utilicen Safari o sea que utilicen a Google Chrome. Previamente quiero que te suscribas a mi canal tocando el pequeño icono de color rojo que dice suscribirse y posteriormente que toques la campanita para de allí elegir a todas las notificaciones, lo cual te informará qué video estoy subiendo en ese momento, qué estoy colocando en la pestaña de comunidad y cuáles son las historias que subiré en un momento determinado cuando ustedes obviamente me ayuden a llegar o pasar los 10.000 suscriptores. Quizá muchas personas me digan ya cámbiate de iPad, de iPhone, a uno que tenga mejor sistema operativo, mayores prestaciones, pero en realidad a mí me gusta este iPad. Muy difícilmente lo venderé y si lo hago, ahí sí me compraré otro diferente. La razón por la cual lo mantengo es porque muchas personas tienen este tipo de dispositivos móviles y necesitan solucionar los diferentes inconvenientes que se presentan. Lo que mencioné al principio es uno de esos problemas. Por ejemplo, vamos a revisar mi correo electrónico de Gmail y ustedes podrán darse cuenta que sí, es bastante ágil para las tareas que necesitamos nosotros realizar, que lo principal es revisar el correo electrónico, pero si queremos entrar a los ajustes, lastimosamente no tenemos aquí todas las opciones que vemos en la versión de escritorio. Es muy indispensable tratar de entrar a los ajustes por una u otra razón. En mi caso personal, yo necesito a veces entrar a los ajustes para forzar la revisión de los mensajes que me envían algunos amigos y clientes. Si es que puedo, se los menciono en una parte del video, pero en este instante precisamente vamos a tocar estos tres puntos de la parte superior derecha. Ustedes van a ver que no tengo mucho para elegir porque solamente hay opciones para manipular lo que queremos hacer con ese correo electrónico que está abierto. Del lado izquierdo, en cambio, tengo el típico menú de hamburguesa que dicen algunos o el icono de tres líneas. Si lo tocamos, van a ver que se despliegan unas cuantas opciones que también son importantes para nosotros, pero en ninguna de ellas hay una opción para entrar a los ajustes generales o a los ajustes completos que generalmente vemos en la versión de escritorio. Aquí hay una que dice ajustes, lo vamos a tocar para ver qué aparece. Y lastimosamente aquí solo existen unas cuantas opciones limitadas para algunas funciones a realizar. No es lo que nosotros podríamos necesitar, porque hay otras opciones adicionales que lastimosamente no están presentes aquí. ¿Qué hacer ante esa circunstancia? Pues simplemente nos vamos nosotros a Home, elegimos cualquier navegador que deseemos. Vamos a intentar en este instante con Safari. Abro una nueva pestaña del navegador de internet y escribo aquí simplemente Gmail. Más que seguro que va a existir una persona que me va a decir dónde está el truco. Si aquí simplemente tú tienes que tocar este icono de arriba y tocar la opción que dice versión de escritorio. Efectivamente sí se puede hacer eso. Cambia un poco la interfaz, pero aún así no tenemos todavía la opción de los ajustes completos que necesitamos revisar. Nos damos cuenta de ello si tocamos el icono de tres líneas y posteriormente tocamos esta rueda de engranaje. Y van a ver que no existe absolutamente nada que nos pueda servir. Retrocedamos. Y aquí es en donde viene la parte más importante del truco. Debemos sí tocar este icono de tres líneas. Posteriormente debemos navegar hacia abajo, prácticamente a la parte final de todo. Aquí en la parte inferior a donde se encuentra la dirección de nuestro correo electrónico, van a ver ustedes que está activada la versión de Gmail en móvil. Aun cuando yo elegí la versión de escritorio, pero sigue en móvil. Lo que tenemos que hacer simplemente es tocar este de acá, el que dice escritorio. Y como las versiones móviles son en realidad bastante necias o testarudas, solamente por decirlo de alguna manera, sigue manteniéndose una versión que no me sirve. Es la versión clásica o en HTML que teníamos hace mucho tiempo atrás. Nuevamente tenemos que ir hacia abajo y otra vez prestamos atención a lo que se encuentra aquí, en el pie prácticamente de la base o de la parte inferior de la pantalla. Se darán cuenta que a pesar de que antes yo toqué la opción que decía versión de escritorio, está activada la opción o la versión de HTML básico. No es eso lo que yo quiero, así que toco nuevamente acá el de al lado, el que dice estándar, y ahora sí van a ver ustedes que se abre la versión de Gmail que prácticamente nosotros vemos en el PC o en la versión de escritorio, perdón la redundancia. Si tocamos el icono de rueda de engranaje, vemos aquí una opción que dice ver todos los ajustes. Lo tocamos en este momento y ahora sí tengo prácticamente todas las opciones que nosotros generalmente vemos en los ajustes de la versión de escritorio de Gmail. ¿Por qué hago esto? Simplemente porque hay determinados
dos correos que se me envían y no llegan a registrarse todavía en la bandeja de entrada. No se van tampoco al spam. Entonces, para ello, yo toco aquí la opción que dice cuentas e importación. Y en esta pestaña de cuentas e importación, yo tengo la opción de forzar la importación de los correos que pueden estar pendientes. Tengo aquí una ligera barra en el lado derecho que generalmente no se la puede tocar, pero que nos sirve a nosotros para deslizarnos para abajo. Así que toquen aquí simplemente esta opción, por lo menos es lo que yo hago. Y para esto necesito ver los ajustes completos. Y acá abajo hay una opción que dice comprobar si tengo correos ahora. Si lo toco y existe algún correo pendiente que no me ha llegado, pero sin embargo ya me lo enviaron, es la forma de forzar esa llegada del correo. Para eso yo utilizo esta opción. Y por tanto necesito que se muestren todos los ajustes en la versión de Gmail. Dicho de otra manera, que se muestre como la versión web en el PC. Pero esto es en Safari. Quizá ustedes me digan qué pasa con la versión de Google. Sí, también se lo puede hacer, aunque con un método ligeramente diferente. Buscamos a nuestro navegador de Chrome y vamos a escribir Gmail. Aquí se me pide que descargue la aplicación móvil de Gmail. Digo, no me interesa. De forma directa, aquí sí me aparece el icono de rueda de engranaje, pero igual que antes, no tengo muchas opciones de dónde elegir. Así que debo operar de la misma manera en que lo hice con Safari. No deslizarme hacia abajo como lo estoy mostrando en este momento con el dedo, porque en realidad solamente estaría explorando los correos electrónicos llegados, sino que debo tocar el icono de tres líneas que se encuentra en la parte izquierda y posteriormente debo de irme hacia abajo al final. Aquí se muestran las mismas opciones de hace un instante, es decir, que está en la versión móvil, que podemos cambiarnos al HTML básico y que podemos elegir al modo de escritorio. Elijo modo de escritorio y ahora sí tengo la interfaz muy similar a lo que podría estar viendo en la versión de escritorio en un PC. Vamos a comprobarlo tocando el icono de rueda de engranaje que está acá en la parte derecha. Digo ver todos los ajustes y ahora sí se muestran todas las pestañas tal y como lo vieron anteriormente. La razón por la cual yo utilizo este sistema es porque antes yo tenía que obligatoriamente ir al PC, encenderlo, entrar a Gmail y empezar a mover algunos ajustes dentro de la configuración del cliente de correo electrónico. Necesitamos muchas veces ver a todos esos ajustes, lo cual lastimosamente no aparece en primera instancia en nuestro iPad o en el iPhone. Si ustedes quieren revisar esos ajustes o simplemente ver el cliente de correo electrónico con todos sus mensajes tal y como lo ven en un PC, utilicen el navegador preferido que tengan en su iPhone o iPad. En este caso, yo he empleado a Safari y a Google Chrome. Sigan los pasos que he mencionado y van a darse cuenta que van a ver prácticamente lo mismo que estarían presenciando en su versión de escritorio en el PC. Muchas gracias amigos por seguirme, espero que les haya gustado este pequeño truco. Como lo mencioné en un momento determinado, los videos que hago generalmente son para solucionar problemas que se me presentan a mí en mi trabajo diario. Y anecdóticamente son cosas que también lo sugieren algunas personas en los comentarios y que me solicitan que dé una plena solución a eso. Quedan como siempre aquí amigos con el botón redondo que les sirve para suscribirse, los videos sugeridos a uno y otro lado mío, que son de mi canal y sugeridos por YouTube, y nos vemos en una próxima con otro video que posiblemente también sea interesante para ustedes.